Buen día, mi gente bonita. Austin, Texas, Delicia, Chihuahua. So we're back at it again. About to head to the lake to see if we can catch some crappie. We'll just make a quick stop at the Michoacana meat market. Because this time I think we're going to cook something while we're over there. And my wife is calling. We're going to buy some meat and see if we can cook while we're fishing over there. I got a little surprise for y'all. I got a little stove that my brother-in-law made for me. It's a fun way to cook. We're not going to use any propane. We stop here and just to find out that they got breakfast tacos. So, you know, that's a plus. She's going to get us some breakfast tacos and we're going to head to Granger. So, please hit the subscribe button. Subscribe and like and share and all that good stuff. 90% of the people that see our videos are not subscribed. So hopefully y'all like this one enough to subscribe and enjoy. Estamos contentos con todas, pues. Yeah. Beautiful day. Y ahorita vamos a hacer una cocinita y nos vamos a aventar unos taquitos. A ver si no, ¿verdad, esposa? So we didn't get any bites. We weren't able to catch anything, but this is what I wanted to show you. This little stove that my brother-in-law made for me. And we're gonna use it for the first time. We're gonna cook some tacos. God willing, everything comes out good because this is the first time I'm gonna use it. Hopefully I know how to use it. But all we need is some firewood. Wish us luck. Ya acabamos de empezar la lumbre. Vamos a esperar que se prenda un poquito bien los palitos para empezar a cocinar. Ya se agarró. Ya se agarró bonito. Ok, mi gente, pues ahí está jalando la estufita. Gonna add a little bit of oil. Ok, ahí está la carne guisándose. Ahora hay que salarla. Yo creo que el conejo. Mi cosito está guisando la carnita ya. ¿Todo? Sí. Y aquí yo voy a picar las cebollitas. Tengo unos tomatitos y unos jalapeños. Y ahí está mi mujer picando la verdura. Dicen que el humo sigue las bonitas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no sé por qué pienso que yo tengo algo en la línea. Yep. Si tenía algo. ¿Sí? Yeah. ¿Ves? Hola, hijo eso. ¿Se lo tragó? Yep. Sácaselo por las vías. A ver, ahorita le necesitamos hacerle una cirugía. Y volvemos, gente. Volvemos, ahí está. Se nos calmó la lumbre poquito, pero era porque estaba ahí entretenido con el pescadillo que agarraba. Pero ya mi esposa picó allá la cebolla y el chilito. Y
una carne, a ver si no decía mi mamá. Esto se está poniendo bueno, gente. Ya de perdida salió un pescadito. Pues otra vez, Carolina rig, the little white right there. Pero swivel, and on this case I put 2 minnows because they're tiny. Tiny little bitty minnows. Hopefully I can catch another little bass. We really thought that if we caught crappie or any fish that was edible, that we will cook it here. But, you know, it's fishing. And you never know if you're going to catch them or not. So we came prepared and brought some beef steaks. I don't know how you call it. Cut, you know, it's just little pieces of beef. Oh yeah. Oh yeah. Mira lista tuna. Creo que por lo pronto ya va a estar bueno sacarla. Estos son guisos de mi mujer. Ahorita vamos a echar la carne otra vez con su respectiva verdura. Se me hace que me ha convenido venir a cocinar acá. ¿Por qué? Para que me cocinen. Guau, guau, guau. Empújale a los niñitos para Denver, Colorado. Mira. Yeah. And this little stove, man, was made by my brother-in-law. He made it himself. And, he sells them too, but the only thing is that he's in New Mexico. But you know, I don't know. He might be able to do some chipping. He might be able to sell them and ship them to you because they are neat. They're pretty cool. And if you look at what we're doing, we're just cooking with a couple of sticks. You know, not even that much wood. This is pretty cool. Mira nomás. Como en el video, ¿eh? Miren nomás. Qué cosa más grande. Que sandunga. Sandunga, tatunga, dunga. Ok, people. Ahora siguen los jalapeños. Sas. Así se hace en la casa de nosotros. Mira, pura cosa buena. Y la carne también. Ya esto nada más lo estamos dejando que se rebaje un poquito el agua, que se reduzca. Y ahorita que se reduzca le vamos a echar la carnita. Le faltó sal Suki y ya le está echando la esposuki. Pues ya dijo el patrón que y es hora de la carne. Mira, sas. ¿No tienes que salpicar?
pobre y delicado me saliste. Oye, pues traigo mi regalo de Navidad, de cumpleaños. Ahí se toca, no te disculpo. Voy a empezar a juntar la basura. Ah, la lumbre se ve bien. We're good. Okay, I'm gonna start picking up all the trash. Cause that's one thing we do. Everywhere we go, pick up all of our trash. And other people's trash también. Okay, pues esto ya está. Nomás mi esposa va a sacar toda la comida. Y ahí en el mismo sartén, ahorita calentamos unas tortilluquis. Muy bien. ¿Necesitas que te traiga más platos para que pongas abajo? No, sí está bien. Mmm, qué rico, esposa. Pues estas son las últimas dos tortillitas que nos queda de cocinar y luego ya empezamos a botanear. Ya no hay necesidad de quemar más leña, miren. Ustedes vieron el montoncito de leña que teníamos y no lo usamos todo. Efectiva la germanzada que se aventó. Ajá. Por eso es mi cuñado favorito. Se llama German Stuff. Yeah. De los cuñados hombres que yo tengo, él es mi favorito. Ah, mira. ¿Vamos ahí? Ok, ya vamos a sacar las tortillas. Ya le enseñamos el producto final aquí. Ok, mi gente, pues ya se armó este pedo. Y así. ¿Quiere plato? No creo que la necesite, pues. A ver. Vamos a darle un vistazo. No manches. ¿Por qué no hizo? Está bien rico. Y a mí siempre me han gustado esas tortillas de maíz amarillo. No más. Uh-huh. Mi chiquita. Está rico. Mm-mm. Y así concluimos nuestro día de aventura. Espero les haya gustado. No fue cash and cook, pero fue cook, ¿verdad? Un cash. ¿Tuviste una? Oh, one cash, ya. Yeah. Uh-huh. Ok. Dile a la gente que se suscriba. Espérame. I'm having a mommy. Amigos, suscríbanse, por favor. Compartan. Coméntenos ahí qué quieren que les hagamos. Ahora no hubo capturas, pero... Está muy bonito el día para haberse quedado en la casa. Uh-huh. Además de que veníamos preparados para cocinarnos algo. A ver si mañana yo voy a ir a pescar con Johnny Outdoors. Georgetown, a ver si agarramos hybrid. Okay. Porque aquí no hay crappie. Goodbye.